Hemos venido desde la comunidad Guayacán, Santa Rosa, sin pensar lo que nunca pensaba venirlo para acá, para esta comunidad de Buenaventura. Dejamos cosas tiradas allá, dejó todo animal, perro, gallina, pagua, yo tenía todos mis animalitos, se quedó tirado allá. Así que ahora hemos llegado aquí, pasando el trabajo, para el agua, para la cocina, para poder cocinar a los muchachos. Cumplir los 9 meses, ahora el 4 de junio. Pues gracias a Dios nosotros tenemos una organización indígena que hace la parte regional del Pacífico de aquí del Valle. Como organización nos dio esta facilidad que nosotros pudiéramos estar con todos los niños, adultos, ancianos y mujeres embarazadas, para que nosotros quedamos en esta albergue aquí. Pues gracias a ello estamos en esta casa de la organización ASIVA RP, que es, hace parte de los indígenas. En este albergue estamos 14 familias actual, y las otras familias están donde hay unas hermanas, tías. Tenemos 47 niños, contando niños y niñas, y 17 mayores de edad, 38 edad de 18 a 30 años, jóvenes tenemos 17, y mujeres embarazadas en este momento tenemos 5. Pues la verdad es que nosotros no hemos recibido suficiente humanitario, solamente hemos recibido sobre el Estado, que es sobre la acción social, unos mercados, 4 veces mercados, y la verdad, como en la parte salud, la Secretaría de Salud nos dio 2 brigadas nada más, solamente que acogió en la parte de desparasitantes, solo eso. Tenemos 3 niñas en tratamiento de tuberculosis. La necesidad lo toca bañarlo así en la poza, lavar en la poza. Hay veces cuando no llueve, lo toca subir el agua de aquí para poder lavar más que la loza, porque no hay que dónde hacer más. Pues nosotros al bañarse nos están infectando, ¿sí? Hay veces que le amanece con un dolor de cabeza, una rasquilla. 15 días que el gobierno no nos ha dado alimentación, y por este momento ya no tenemos alimento algunos familiares. Estamos exigiendo al gobierno nacional que haya un tiempo o una fecha para ir una comisión a nuestro resguardo o a nuestra zona donde nosotros actuamos en trabajo, en pesca, en artesanía, todo eso, para que manden una comisión de verificación, pero contando con organizaciones internacionales y nacionales, que sea también muy pronto, porque nosotros estamos muy afanados para retornar a nuestro territorio. Ya, pero a la final ni acción social ni el miembro de Buenaventura, que
que el acuerdo que se fue, el compromiso que se quedó, no lo cumplieron. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Sí, ya, inclusive que había amenaza de parte y parte, había amenaza aquí en Buenaventura, en el albergue que estamos, también había amenaza, y también había amenaza en el resguardo, que nos han dicho, sino a como nosotros lleguemos a los 8 días, 15 días, hay 4 líderes que lo tienen en cuenta, que uno de los 4, pues será que lo llevan, lo cogen y lo matan, entonces es el temor que tenemos nosotros a nuestro resguardo. Pero nosotros no lo echamos para atrás, sino que toca echarle para adelante, hermano, a ver qué dónde llegamos. Rabia al silencio por lo mucho que perdí. Yo no me muevo de la comunidad. Decirle que ya dejando a mi comunidad o a mi territorio, allá me tienen que matar. Al silencio por lo mucho que perdí.